El barranco de Chiva es un cauce fluvial conocido como la Rambla del Pollo, que tiene un trazado de unos 40 kilómetros de recorrido por la Comunidad Valenciana hasta desembocar en el mar Mediterráneo uniéndose con la Albufera de Valencia. En su paso por el municipio de Chiva, cruza el centro urbano fragmentando en dos el casco antiguo de la ciudad. Pese a esto, suele tener un caudal de agua constante, con una flora y fauna portentosa. Su gran valor ambiental reside en el paisaje que genera, introduciendo un ecosistema natural hasta el centro de Chiva, y siendo así un símbolo y elemento característico de la imagen del municipio. El barranco se encuentra en una situación de degradación y abandono a su paso por el casco urbano de Chiva. Este reto plantea poner en valor el barranco en el centro urbano, reurbanizar su entorno y adecuar su cauce conectándolo con el espacio urbano. Esta propuesta de emplazamiento busca crear una ruta fluvial urbana. El barranco podría ser transitable a pie o en bicicleta y poseer espacios de estancia o de mirador. Este trabajo debe contemplar y atender las escenas próximas a la ciudadanía. Este reto busca promover la sostenibilidad medioambiental, regenerar los entornos naturales sensibles, potenciar el cuidado ecológico y la preservación de la biodiversidad, promoviendo iniciativas que contemplen un uso eficiente de recursos y no vulneren el principio de no daño significativo a la naturaleza. En este reto se persigue la sostenibilidad social, poniendo en valor la cultura local, el sentido de identidad y la tradición, entrelazando presente, pasado y futuro. Este emplazamiento quiere promover actuaciones que impliquen un reto para combatir la desigualdad, apostando por la equidad económica y fomentando el crecimiento económico del municipio. El reto se podría resumir en tres preguntas clave. ¿Cómo puede la ciudadanía disfrutar del barranco de Chiva como elemento vertebrador del casco urbano, haciéndolo transitable y accesible a todas las personas? ¿Cómo se podría actuar para potenciar este paisaje hidráulico que genera el barranco en la zona histórica del municipio y ponerlo en valor a nivel ambiental, reforzando su carácter ecológico y como espacio urbano? ¿Cómo se podría conectar este espacio natural con la infraestructura verde del municipio a una escala mayor?